Ajax surge a base de tres amigos que tocaban antes en otras bandas. Ya llevamos por ahí bastante tiempo tocando juntos. Llegó un momento en el que, ok, figuramos, okay, ¿qué tal si hacemos algo diferente? ¿Qué tal si hacemos algo alternativón? Vamos a empezar algo tranquilo. Por lo pronto, pues nosotros tres, vamos a ver qué podemos sacar, vemos si suena bien, si suena muy vacío, pues por ahí consideramos algo diferente, ¿no? Comenzamos a componer, pues ya para ese tiempo ya sabíamos más o menos, ya nos conocíamos bastante como para decir, ok, cada quien tiene estas influencias, yo tengo estas influencias, lo voy a proponer, lo vamos a transformar. Y pues lo convertimos en música, en algo nuevo, en algo único para nosotros, ¿no? Y así fue como surgió Lily Jax. Al último nos quedamos tres integrantes. Y pues por lo pronto estamos muy contentos y muy satisfechos con la música que hemos podido componer entre nosotros. Tenemos influencias desde pues, el grunge de los noventas con Nirvana, Bush, Foo Fighters. Ya después también tenemos influencias de, pues, de bandas punk como Green Day, y pues lo melódico de Pixies, y también rock en español nos gusta mucho, o metemos mucho, o nos influencia mucho Fobia. Y pues sí, es una mezcla ahí más o menos de todo ese tipo de bandas. No fallará. No me extrañarás. Tienes varios botones que podrás también usar para poder borrarme sin especial, no sufrirás. Esperando que suceda el momento en que te alejas, solamente polvo quedará en mi puerta. Destruye lo que quieras, yo puedo.
the stars and you can see that I can be the man I used to be. Con varias bandas, tanto pues de aquel entonces como las bandas de ahorita. Sí tienes razón, ahorita está muy marcado el género indie. Si sí hay un género ahí un poquito más marcado en propuesta de las otras bandas, pero en sí hay una variedad de géneros enorme, tanto en Juárez como en El Paso. Nosotros, pues, ¿dónde encajamos ahí? Pues realmente no tratamos de no seguir una tendencia, ¿no? O sea, realmente nosotros con lo que venimos, digo, tampoco es de que, esta era mi influencia y yo quiero tocar exactamente como mi influencia. O sea, también vamos ahí agarrando diferentes, o sea, que encontramos, bueno, esta parte así como que me gusta, bueno, esto se oye bien, lo he estado escuchando, o sea, en la radio, existe por ahí, existe gente que le va a gustar, a mí me va a gustar, a ellos les va a gustar, va a sonar bien en la canción, con el estilo de Lily Jax. Y la respuesta de mucha gente es, tanto gente ya de la generación pasada como de la nueva generación, nos hacen muchos comentarios de nostalgia. Nos dicen, es que suena así como el punk bueno, el punk de antes, el que estaba así bien melódico y te hacía así que te emocionaras y quererlo cantar y querer saltar. Entonces sí, hemos tenido por ahí bastante buena respuesta, variado, y pues la escena es variada, la escena es cambiante.
padre es que todo se queda plasmado, todo se va a quedar en YouTube, en Spotify, en todos los lugares donde están nuestras canciones, pues para siempre, ¿verdad? O sea, solamente que nosotros mismos quitemos las canciones, pero es lo padre de que cualquiera se puede topar a la banda en cualquier país, en cualquier lugar, y pues le puede gustar una canción. De hecho, yo tengo una anécdota. Nos mandaron un mensaje en Instagram porque un tipo de, creo que era de Wisconsin, de un lugar pues lejos en Estados Unidos, su hija se llama Lily Jax. No sé cómo dio con nosotros, y pues me mandó un mensaje. Entonces, sin decirle nada, le mandamos un disco y unos stickers y todo. Entonces, pues, estuvo bien padre. Nos mandó otra foto con la hija. Toca guitarra la hija y, pues, con su sticker de Lily Jackson en la guitarra. Y, no, el disco está increíble. No, nos gustó mucho y todo. Muchas gracias. Entonces, eso es lo que vale la pena. Eso es lo que vale la pena para nosotros. No es tanto la fama y todo eso. Ese tipo de cositas es lo que dices, ah, caray, pues, por eso hacemos esto.